bien, si regresamos al lanzamiento de Llaneros en su sede deportiva, en la vereda La Llanerita, antigua hacienda de Gualanday. Y aquí, a veces estas entrevistas le cuestan a uno trabajo, porque cuando uno está bajo la emotividad y ve como una persona que no es llanera de nacimiento, pero ya está adoptado, le mete la ficha a esto, le mete todo este cuento, y desde que llegó nos decía, crean en nosotros, crean en nosotros. Esto no es para mañana, esto no es para el mes entrante, esto va largo. Y aquí estamos dando... Es que mire, la gran ventaja de este Llaneros es la credibilidad que ha ido adquiriendo. Mire, cuando estábamos en el estadio y llegó el bus, todos quedamos de para atrás. ¿Listo qué fue? Porque nosotros tuvimos bus con Llaneros cuando lo tuvo Pacific. Pero el bus era de Pacific, era alquilado Pacific, no era propio. Entonces, digamos que ese bus impacta mucho, porque además el bus está muy bien montado de marketing. Y ahí empezó, pero no creíamos. Los periodistas nos miraban y nos trajeron un bus para tramarnos. Hay una persona que se llama Juan Carlos Trujillo. Él, y se lo voy a preguntar, no entiendo por qué él es más cerca de Bogotá, más cerca de Zipaquirá, más cerca de Busagasugá. Pero se metió a esta tierra, se metió con Llaneros y se metió de frente, mar. Mire, el fútbol vale plata y hoy en día sí que vale plata. Esto no es fácil, esto no es sacar la chequera y decir, venga, yo giro unos cheques. No, esto tiene que tener una planificación, una inversión y sobre todo una dirección. Presidente, bienvenido. Lo que he dicho, lo digo con pleno conocimiento de causa. Pero adicionalmente a eso, es que hay hechos para mostrar. No nos inventamos este cuento. Y de verdad, a nombre de esta región, de la región mía, de mi llano inmenso y que tanto amo, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, porque esto es de todos. Arranquemos todos a meternos al cuento y verá que esto funciona mejor. Gracias. Pero sí le quiero hacer una pregunta con bienvenido a esta información. ¿Usted por qué se fijó en Villao? Hombre, Jaime, yo la verdad te muy agradecido con las palabras. Yo no solo por las palabras, sino cada vez que leo tus artículos, no solamente aplaudiendo lo bueno que hacemos, sino también a veces poniendo puntos claros de pensamiento y criterio. Yo valoro mucho eso. Pues has estado desde el momento cero, desde que empezó esto. Y yo te lo dije en el estadio esa primera vez, hace 7 meses, te dije, no más despechos, hagamos echar para adelante, ¿sí? Crea que lo vamos a lograr, ¿sí? Lastimosamente no logramos el ascenso o no logramos ser campeones ahorita, ojo, no es que no hemos logrado el ascenso, no logramos ser campeones porque así ha quedado campeón, no garantiza el ascenso hasta mitad de año de esta época. Digamos que hemos logrado lo que usted está viendo en este momento, por lo que yo me quedé todo el diciembre aquí con toda mi familia trabajando día y noche, el avance de las canchas que usted ya vio, que para mí es un orgullo tener este centro de alto rendimiento en solo 7 meses y una de estas que yo me atrevo a decir, Jaime, con toda seguridad que no la hay, no la tiene ningún equipo del fútbol profesional colombiano, ni de la A ni de la B, porque vamos a remontarnos, ¿quién tiene con hospedaje? Ninguno. Tendrán alto rendimiento superior a nosotros, sí, ¿quién? Nacional, de pronto una Equidad, de pronto un Tolima, pero con hospedaje como lo tenemos aquí es muy difícil encontrarlo. Pero eso lo que nos lleva a hacer es uno pensar a que la marca de Llanero no solamente tiene que ser fútbol, sino que tiene, o es lo que yo pienso y es lo que yo quiero implantar, no solamente es fútbol, sino que es deporte, es básquetbol, es voleibol. Tenemos unos escenarios invidiables y si nosotros sabemos aprovechar esos escenarios y sabemos aprovechar el potencial que yo sé, que es porque estoy aquí, yo creo que tenemos en la región, vamos a lograr ser el mejor proyecto deportivo de este país. Yo estoy convencido de eso, yo soy una persona que me he jugado todo el patrimonio por esto. Muchos dirán que estoy loco, pero yo creo, ¿sí? Yo creo, yo sueño. Y todo lo que me he soñado aquí está plasmado en 7 meses. Entonces nos quedan muchos años, seguramente no todo va a ser alegría. Vamos a tener decepciones, pero ahí vamos a estar parados para que esas decepciones volverlas a alegría, con trabajo, con esfuerzo. Y muchas gracias por el tema de adoptarme en esta tierra, pero soy el más feliz. Ahora es difícil, yo ahora pienso, uy, me toca ir a Bogotá a trabajar, uy, y esos trancones, no se imagina lo que se siente. Yo creo que ya esto me está tragando y la verdad yo estoy feliz de estar acá y cuenten con la responsabilidad y la honestidad de mi trabajo, ¿sí? Y yo estoy convencido que en 6 meses vamos a volver a estar sentados aquí mirando no solamente esto y no las canchas que ya estamos adelantando,
o celebrando el campeonato. Empezaremos otro dolor de cabeza que será cómo nos vamos a mantener en la A, porque estoy convencido y seguro que vamos a subir, Jaime. Entonces, de mi parte, cariño y gratitud hacia Ruleta, hacia tus muchachos, hacia su merced, ¿sí? Hacia los dueños de esta finca, que no los puedo desmeritar cuando me senté y les hablé de todo el proyecto, porque me cerraron muchas puertas al principio. Y su merced sabe, porque usted sabía que la primera la se iba a quedar en Puerto López. Y no se pudo porque no teníamos los papeles. Ese señor creyó, nos envió el sitio, nos lo dio con la posibilidad de compra. Los dueños de los lados también. Entonces digamos que todo eso es Dios que va haciendo las cosas. Yo creo que Dios va diciendo dónde hay que hacerlo. Presidente, es que hay una cosa que llama credibilidad. Este equipo no tenía credibilidad. ¿Ya? Y si no tenemos credibilidad, pues no nos abren las puertas, es muy sencillo. Pero vamos al fútbol, porque esto es jugando fútbol. A mí me dicen, Llaneros tiene 14 refuerzos. Y yo les dije, no, 14 incorporaciones. Los refuerzos se ven en la cancha, cuando empiece a desarrollarse el fútbol. Pero usted que los ve entrenar, usted que los maneja, usted que está por dentro, ¿qué le percibe el equipo? Yo creo que los jóvenes, anteriormente Llaneros, y eso no es un secreto para nada, estaba constituido para hacer, digamos, no una filial, sino un equipo de desarrollo deportivo para juveniles, ¿sí? Entonces, digamos, Llaneros no tenía la obsesión de llegar a la A, era un desarrollo de jóvenes para pasar a equipos de primera división, un equipo de bajo costo, ¿sí? Y que por ende, obviamente, no iba a lograr la máxima categoría porque no era interés de esa junta directiva. Cuando yo asumo la presidencia sabiendo que mi interés es llegar a la A. Mi interés es tener un proceso deportivo serio, porque yo sé que aquí vamos a tener taquilla y tenemos hinchada. ¿Cuántos equipos no están en la A y no tienen hinchada? Muchísimos. Nosotros vamos a tener la hinchada, vamos a tener los patrocinios. Como yo le digo, una vez tuve una conversación con el señor gobernador, le dije, gobernador, no se preocupen, todo lo vamos logrando con credibilidad. Y van a ir llegando, porque se van a dar cuenta que esto es serio y que vamos a hacer las cosas honestamente, va a llegar las cosas. Y se me quedó mirando y me dice, ay Dios mío, esto tiene que ser una locura. Y yo le dije, sí, hay que estar un poquito loco para hacer todo esto. Es que al fútbol no llegan sino los locos. Usted se imagina lo que es que le diga usted a su esposa, usted que me está viendo, voy a invertir mis 3 pesos en un equipo de fútbol. Venga, ¿y el futuro qué? Tranquila. Pero es que son los 3 pesos de nosotros. Sí, vamos a un equipo de fútbol. Entonces esto no... Además que esto es un taxímetro. Usted amanece y ya tiene 3 cuentas para pagar. Anochece y tiene 10. Entonces esto no es fácil. Obviamente que esto produce, si no el Real Madrid no existiría, el Milan no existiría, el Barcelona no existiría. Pero para llegar allá hay que recorrer un camino que vale plata. Presidente, porque es que me están haciendo ya caras allá atrás. ¿Hay la posibilidad de alguna otra incorporación o esta es la nómina de Llaneros? No, estamos mirando, Jaime, dos temas ahí. El equipo está haciendo fútbol, hay dos, tres jugadores que están ahí viéndolos el técnico y vemos a ver si de pronto le dan nivel para estar. Le dijimos a Brian, a Manuel y a Soto, ustedes tres son el estandarte. Si ustedes tres no muestran el camino, es otro fracaso más para el fútbol llanero. Llanero no va a fracasar, fracasa el fútbol llanero. ¿Por qué? Porque los pelados no les van a creer. Como los jugadores cuando llegaron a Europa, los colombianos, y empezaban a abrir espacios y empezaban a hacer figuras, empezó todo el mundo a venirse para Colombia a mirar, bueno, ¿qué es lo que hay allá? Lo mismo nos puede pasar si sabemos hacer las cosas. Claro. Voy a decirle algo para terminar, Jaime, y es, no solamente esos tres, sino que hay un muchacho que se llama Mina, el central. Sí. Recibió por lo menos 4 o 5 ofertas de equipo de la A para irse para allá al final del torneo. Y se me acercó y me dijo, Presi, yo quiero llegar a la A con mi equipo. No me vaya a dejar ir. Venga, eso es sentido de pertenencia. Eso le toca. Eso quiere decir que uno sí está haciendo bien el trabajo. ¿Sí? Un Mateo García. Sí, que no es de la región, pero venga, lo quería Alianza, lo quería Nacional, lo quería América, lo quería Cortuluá. Estoy dando la lista. Y yo pues le decía, venga, yo no tengo cómo igualarme. Y dice, no, es que la gloria no solamente es plata. Yo me voy cuando estemos ascendidos. Entonces, venga, ¿qué más quiere usted? Y que un resultado, un trabajo que uno está haciendo desde acá. Lograr la credibilidad de ellos también es importante, Jaime. Sí. Pero le digo, Maturana siempre ha dicho una cosa, Hernán Darío. El fútbol no solamente son 11 jugando, es un entorno.
y el entorno son muchas cosas que si se alinean los astros, funciona porque funciona. El tema es alinear los astros. Y ahí es donde tiene que tener la muñeca del técnico, el manejo de los directivos, la señora de la cocina, que a este le gusta la carne más asadita, menos asadita. Y dirían, pero son pendejadas. No, no son pendejadas, son realidades del fútbol. Presidente, ya me dijeron que no más, que lo tengo que despedir. Gracias por las chaquetas que le vas a llegar a la polémica. Muy bonitas, por cierto. Ay, Jaime, no me pongan esas. Esperemos a ver, pero que le llegan, le llegan. No sé cuándo, pero le llegan. Muy amable. Juan Carlos Trujillo, este es el genio de todo esto. Es el hacedor, es el hombre que creyó en esta región y que está haciendo un esfuerzo inmensamente grande para que esto funcione. Y lo vamos a rodear. Uno de periodista, cuando dice eso, dice, déjela ver. Perdón, yo soy muy, muy claro en mis cosas y voy muy de frente. Ah, le está cepillando. No, no, lo que pasa es que el carro lo empujamos todos. A mí me dicen que el periodismo antioqueño es muy radical, pero ¿cómo les va de bien? ¿Sabe por qué? Porque allá sí defienden lo de ellos. El equipo jugó mal. Claro, hay que decirlo. Uno no tiene que salir a decir, no, no, mentiras. No, no, sí jugó mal. Pero lo que no tiene que salir a decir es un petardo de equipo. Eso no sirve. No, no, no. Pare el burro. ¿Ya? Al toro por los cachos decimos aquí. Quiero algo para cerrar, que me están ahí. Sí, ya. Venga, Jaime, hay una cosa muy clara y es entre creer hacer periodismo y saber hacerlo, Jaime. ¿Sí? Usted puede dar una opinión con respeto, ¿sí? Así no esté de acuerdo. Eso no significa tener un comité de aplausos, no. Pues yo, ¿por qué valoro su intervención en el periodismo? Porque claro que valora lo que uno hace, pero también nos da palo cuando nos tiene que dar palo. También sugiere cuando tiene que sugerir, ¿sí? Pero mire, cuando yo llegué aquí en el proyecto, yo escuché periodistas que decían que el bus no jugaba. Ahora quiero ver qué dicen si el gimnasio tampoco juega, o si la sede no juega, o las canchas nuevas no juegan. Esto es un entorno, como se está diciendo. Seamos críticos, pero seamos constructivos, ¿sí? Yo creo que si no, todo lo que usted dice, si los astros se alinean, empecemos por ahí, por construir, incluyendo con los comentarios, cosas que realmente sumen, ¿sí? Aquí estamos para albergarlos, pero que sean cosas que suman, que no sean imprudentes, que no sean con groserías, y verá que todos vamos a habernos beneficiado de esto, porque aquellos que no creen también se van a ver beneficiados en un futuro cuando termine la pandemia, porque es que todos vivimos del fútbol. Te voy a cerrar con esto, presidente. Cuando aquí tuvimos a Mendoza, a el volante nacional, hombre, me olvidé ahorita, a Valenciano, a Pachequito, bueno, tuvimos como unos 8, 10 figuras de Selección Colombia y todo. Fue cuando Centauros descendió. Y yo decía, entonces el tema no es de figuras, el tema es de entorno, el tema es de cumplimiento. ¿Por qué descendió ese equipo? Porque Diego Umaña nos hizo, y lo sostengo, nos vendió, o sea, nos entregó cuando no le dieron lo que él quería, todo es plata, como en la vida, qué triste. Y a los jugadores no les pagaron, no les cumplieron, y luego les dieron, ah, bueno, chao, y se fue el equipo al abismo. Entonces, no tampoco, porque es que alguien me decía ayer, pero déme un nombre que me diga algo. Y yo le dije, pues si no le dice nada a Urueña, no le dice nada, vamos a esperar al brasilero, le dije yo, vamos a esperar a los centrales. Hombre, jugadores han traído. Ningún equipo, y a Millonarios le pasó. Trajo 4 jugadores de primera línea y le funcionó uno. El hecho que ha llegado, vamos, Guarín a Millonarios, no le garantiza a Millonarios que ya tiene un super equipo. No, a Guarín hay que rodearlo. Y Guarín debe mostrar su nivel. Entonces el fútbol es partido a partido, minuto a minuto, día a día. Ese es el fútbol. Entonces la cosa no es tampoco con grandes figuras. Yo puedo traer aquí a Messi, a Cristiano, pero si no les doy a lo que están acostumbrados, no me juegan nada. Es así de sencillo. Presidente, una vez más, gracias, hombre. Muy amable. Muchas gracias a Juan Carlos Trujillo, el presidente de Llaneros, en TDI Colombia, en la polémica del deporte llanero, en Ruleta Deportiva. Nos vamos a seguir encontrando. Ya volvemos. TDI Colombia, la polémica de Caracol del combo deportivo en la voz de los Centauros, y seguimos en esta ilusión llamada Llaneros, en esto que nos tiene a todos muy contentos. Y tengo 2 jugadores, a Oscar Guerrero y tengo a Eduardo. Eduardo es el brasileiro que han contratado como delantero,
Ya, yo cuando lo vi caminar y lo vi pasar, dije, bueno, este por arriba, por acá tiene que ser muy bueno. ¿Sí o no? Además tiene lo que decimos en Colombia, no sé cómo se dice en Brasil, lomo. Lomo, es un jugador con lomo. Y Oscar es un jugador muy hábil, que obviamente, y hoy va a oficiar de traductor del portugués. Primero saludo a Oscar, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí también con ustedes y compartiendo este lanzamiento de nuestro equipo. Eduardo, no falo portugués, pero bienvenido. Muchas gracias. Una satisfacción inmensa poder estar aquí y vestir ese manto tan importante. Bueno, lo he visto muy, muy serio. ¿Usted es así de serio? ¿O está como mirando, bueno, qué es esto? ¿A dónde llegué? Não, então, sou muito divertido, sou muito alegre, uma pessoa feliz, gosto de descontrair com os amigos, com o pessoal do clube, mas no momento de trabalho eu gosto de ser mais sério, mais centrado e concentrado. O que podemos esperar de Eduardo como delantero? Muito empenho, muita vontade, muita garra e com toda certeza muitos gols, que foi o que fez eu regressar do Brasil para cá. Então, eu vim no intuito de poder ajudar o Llaneros com meus gols e com meu empenho. Como ha sentido o clima? Então, não está sendo difícil a adaptação, tudo tranquilo. Oscar, que ambiente persigue você? Você que ha estado em equipos, que le dice, allá quando você se põe a cabeça na almohada, dice, esto está bueno, ou não sei, esto tiene que cambiar. Bueno, para ser sincero, percibo grandeza, percibo um deseo de éxito. Y creo que aquí lo podemos ver, todos estamos conectados, sintiendo esa energía, asimismo esa responsabilidad de encabezar este proyecto, de saber que de nosotros también depende mucho esto que significará mucho para el departamento. Y creo que vamos por el camino del éxito, esperamos que seamos campeones. ¿Usted de qué barrio es? Yo soy de Bogotá. Sí, pero ¿de qué barrio? Y pues me formé en el barrio Modelo Norte. Después de un tiempo de vivir pues allá, salí del fútbol y he estado mucho tiempo fuera de Colombia. Y ahora creo que es un buen momento para regresar y aportar, creo yo, esa experiencia que se pueda tener. Si yo como periodista digo, Llaneros es una bandola, ¿estoy bien o me equivoco? Bueno, si entiendo por bandola como un equipazo, sí, creo que nos estamos armando muy bien, tenemos un gran grupo humano, tanto de jugadores, cuerpo técnico, directivos, entonces creo que eso lo tendremos que demostrar en la cancha, pero va por buen camino esa apreciación. Borja, el colombiano goleador del torneo, sí. Marcó 17 goles en la temporada. ¿Yo puedo decir que Eduardo nos puede dar de 10 a 12 goles? Sí, claro. Mi intención es poder ayudar. Espero que com muitos gols, mas se eu não puder ajudar, que eu possa dar passe para os meus companheiros e que o Llaneiro seja o nosso o principal, né? Não só meus gols. Porque não adianta fazer os gols e a equipe não avançar. O mais importante é o Llaneiro avançar e, se possível, com os meus gols. Melhor com a cabeça ou com os pés? Não, tanto faz. Igual? Não, igual. Muito bem. Bem-vindos. Muitas graças. Bem-vindo, Oscar. Bueno, por sua amabilidade em ajudar-nos. Aquí el acompañamiento yo. Muchachos, lo que yo siempre le digo a los jugadores de fútbol, a los técnicos, si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien. Así tiene que ser. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el lanzamiento de Llaneros. Estamos contentos, felices, porque hay una ilusión. Hay unas ganas de hacer las cosas. Hay un equipo formado. Han trabajado, se han esforzado y tienen muchas ganas, tantas ganas como nosotros, de verlos en la cancha y volver a soñar. Porque nosotros tenemos derecho, como metenses, como llaneros, como araucanos, como casanareños, como guaviarenses, tenemos derecho a soñar con un equipo en la primera liga del fútbol colombiano. Ya regresamos. Estoy con Diego Niño y Jaime Caballero. Les estamos presentando el lanzamiento de Llaneros. Alejo, voy con TDI Colombia y ya voy contigo. Amigos, regresamos, estamos en el lanzamiento de Llaneros, está en la sede deportiva de Llaneros para ubicarlos vía la Llanerita. Aquí quedaba la hacienda Gualanday, era muy famosa porque aquí se hacían unos matrimonios muy bonitos, reuniones grandes,
y se convierte en la sede deportiva de Llaneros con todos los juguetes. Ya les vamos a hacer un videito, vamos a darle un videito de todo lo que hay. Y la verdad es que pues es muy gratificante. Es que yo le decía ahorita a Brian Uruña, que ya lo vamos a presentar, es que si a mí me invitan a jugar o a entrenar y llego y no hay ni agua y me duele un tobillo y me dicen va a buscar al sobandero, pues el jugador también es un profesional, el jugador también quiere ver cosas buenas. Pero si el jugador llega acá, le dicen este es su cuarto, con tal, concentrado, exámenes, tan, control del COVID, hey, la comida, tan. El jugador dice, pero esto ya es otro cuento, ¿ya? Entonces hay que ver que todos en la vida necesitamos motivación. Si Diego y yo no hacemos un buen programa, no nos motivamos. Entonces, así es la realidad. Don Brian Urueña, llanero. Una gente me decía, no, es que él es de... ¿Cómo es que me dijeron? Que era caleño. Otros me dijeron, no, ese man nació fue en Tunja. No, señores. Brian, bienvenido. ¿Usted en qué barrio se crió? Jaime, gracias por la invitación. Pues en el barrio Primavera, Macunaíma, viví en La Esperanza también, en un tiempo cuando estaba más pequeño. Pero sí soy más criado en el Macunaíma por el lado de Vizcaya. ¿Por el lado de Vizcaya? Sí, señor. Bueno, Brian, usted ya estuvo en Chicó, en América. En América fue figura. Y no lo digo yo, pues, para que no decir, ay, es que usted le está ahí cepillando. Pero Brian tiene algo que le critican, que es disco, lo que para allá, que para acá. En las redes hoy, por ejemplo, cuando publicamos, ya que estará un hecho, digamos que vamos a hacer este promedio, de 20 comentarios, 2 fuera de tono, ¿sí? Con el cuento, del que te quiere hacer daño, ¿ya? Pero ¿cuál es la realidad de Brian? En este momento, ¿cuál es el chip que tiene Brian en la cabeza con este equipo? No, el chip, yo creo que hoy en día la gente que está más cerca a mí, que me conoce, sabe de pronto las experiencias que he vivido, los de pronto momentos de decisiones erradas que he tomado en mi vida, pero bueno, son los que han conocido el nuevo chip que tengo, las diferentes cosas que he hecho para poderme mantener hoy en día jugando fútbol profesional. Yo sé que he cambiado mis formas de hacer las cosas, de vivir y de concentrarme y enfocarme más en esto que de lo que me queda de carrera. O sea, no queda mucho, igual se hace un sacrificio, me he refugiado mucho en mi familia y bueno, hoy estamos acá en una linda oportunidad y contento de estar acá. Todos maduramos, Brian. Es que ¿quién nació aprendido? ¡Nadie! Todos cometemos errores, todos la embarramos, todos nos equivocamos. Pero cuando uno empieza a madurar profesional, personalmente, pues empieza a decir, no, yo quiero estar bien. Y yo se lo dije en privado y se lo digo en público. Brian, esta es una oportunidad de oro. Estás en tu casa, con tu gente, tu equipo, el equipo de tu tierra. Y puedes pasar a la historia. Es que si ustedes ascienden este equipo, pasan a la historia, ¿ya? Entonces la historia está ahí, pero hay que cogerla. Sí, Jaime, como tú me lo acabaste de preguntar, supiste que hubo un compromiso. Si no hubiera hecho lo que hice en diciembre, yo creo que no estaría acá. ¿Me vas a contar? Mire, cuando le llamaron a Brian Urueña, nosotros hicimos un contacto, eso lo hace cualquiera, eso no es nada del otro mundo. Pero a Brian le hicieron los exámenes y le dijeron, hermano, el 4 de enero se presenta, si le baja el peso, a la grasa, bueno, yo no soy un experto en eso. No, dicho, si está en forma, le firmamos el contrato. Y a que le digan a eso a uno en diciembre, por más combinación en que estemos, por más pandemia, diciembre es diciembre. Eso no hay nada que hacer. Y Brian hizo la tarea y por eso le firmamos el contrato. Sí, gracias a Dios se enfocó en eso. Y más allá de haberme enfocado en eso, yo creo que fue motivante escuchar y ver la realidad del equipo, lo que quería el equipo en el momento que el profe nos dio una charla, que querían hacer un proyecto importante, un proyecto en el cual querían ascender y que todas las partes estaban con la misma idea. Y yo creo los astros están en línea. Y eso es fundamental para poder lograr lo que se quiere. Yo creo que hoy en día, si armas un equipo estable, con buenos jugadores, se puede lograr el objetivo que es ascender y pues a eso le estamos apostando y estamos acá para aportarnos. Suerte, más que suerte, éxitos.
Y lo que siempre les decimos, seguramente yo me vuelvo repetitivo, si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, a la región le va bien, hay alegría, hay motivación, los hinchas vuelven, llegan, se suman, uno ya siente que la gente empieza a hablar, ¿ya? ¡Ey, miren, y cómo es ese cuento! Entonces, muchachos, ustedes la tienen ahí, ustedes la tienen ahí. Sí, Jaime, yo creo que ahorita, como ustedes lo acabaron de decir, es importante, hasta los de la prensa están con esa energía, con esa fe puesta en nosotros. Yo creo que hay un grupo excelente, un trabajo que el profe tiene la idea clara, que los muchachos, que una base importante, que la conocen. Y llegamos a eso. Yo creo que mi llegada, la de Manuela, de otros que están llegando, yo creo que va a ser fundamental para poner ese pedazo que le ha faltado a Llaneros para poder lograr lo que es hacer el ascenso. Yo creo que vamos por buen camino, esto es paso a paso, y esperamos pues darles alegría a mitad de año a la gente aquí en Villavicencio. No lo olvidemos, este man es crack, perdóneme la palabra man, pero es la de ellos, este muchacho es crack. Si él explota esa zurda y se motiva, va a hacer muchos goles y va a hacer muy buenos pases, y va a ser un buen semestre, y seguramente que eso nos va a llevar a grandes cosas. Pero hay que creer en ellos, hay que darles la fe, la confianza. Si el primer partido pierde 3-0, no vamos a ir a decir, ¡no, no hicieron, qué equipo tan malo! ¡Ey, ey! El fútbol es partido a partido, día a día. Entonces, esa es la realidad. Vayan éxitos, de verdad. Jaime, muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo, invitar a la gente que mal o bien siga creyendo en el equipo. Yo creo que a veces es muy difícil tener contentos a todos, pero teniendo esa buena energía, yo creo que nos va a hacer sentir ese apoyo también de la gente, más allá de todo lo que se está haciendo. Entonces, invitarlos a eso, y que muchas gracias por todo. Primero, con fuerza y carácter de acero.